¿Y qué? Pasa, chavalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Destiny 2. Y bueno, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, que fue hace un par de días, ¿vale? Y bueno, ayer no pude subir nada, ¿vale? Pero hoy volvemos con la serie, ¿vale? Hoy volvemos y volvemos a tope. Vamos a hablar con Suraya y vamos a continuar con la historia, ¿vale? Estás cambiado. Estoy cambiado, tengo ya la luz. Sí. Vas a necesitarla. Apuesto a que hay más supervivientes por ahí. Necesitarán ayuda. Tenemos que traer. Supongo que sí. La fuerza está en el número, así que tenemos que correr la voz. Dev necesita ayuda para instalar una red de comunicaciones. Su nombre completo es Devrin Kay. Buen tío, excelente puntería. No se lo digas. Si le echas una mano, lo consideraré un favor personal. Vale, pues aquí dice: tu visión del viajero era cierta y ha servido para guiarte de vuelta a la luz. El campamento está a salvo gracias a esto. Pero aún queda mucha gente ahí fuera que necesita un refugio en el que guarecerse. Ayúdalos a llegar a la villa. Reúnete con el amigo de Hawthor, Devrin, seleccionando la zona de aterrizaje Troslandia, en la zona muerta europea. Troslandia. Vale, pues iremos para allá. Tenemos ahí una hazaña actualizada. Y aquí veis que podemos comprar equipamiento, podemos comprar cosillas. De momento no. De momento no, ¿vale? Yo creo que podemos esperar a ver cosas mejores, ¿vale? Vamos a abrir la carta estelar. Veis que ya eso está lleno de vida. Ya aquí hay muchísima gente. Y nosotros nos vamos a ir a la órbita. Vamos a irnos a Troslandia. Que no sé dónde estará. No creo que esté muy lejos. Hablaba de la zona muerta europea. Así que no debe estar muy lejos de donde estamos ahora mismo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Abrimos la carta estelar. Y tienen que estar aquí. Y no tienen que estar muy lejos, ¿no? Vale, Troslandia, pues aquí está. Aquí lo estáis viendo ya. La Guerra Roja, Devrin Kay. Vale, ahí está la misión. Tenemos que aterrizar aquí, ¿verdad? A ver, ¿podemos darle a seguir? Ah, vale, podemos darle a seguir para... Sí, para ir para allá ahora cuando lleguemos. Y venga, vamos para allá, Troslandia. Troslandia es el... La siguiente misión, ¿no? Sí, supongo. Quiero montar una red de comunicaciones y... Y la va a montar, supongo. Tendremos que ayudarle a que lo haga. Vamos para allá, vamos a ver qué nos encontramos aquí en esta zona. No comenta nada. Normalmente antes, cuando estabas en el viaje este, te comentaba cosas el espectro, pero... Ahora parece que no. Parece que no te dice nada. Nos lo dirá al llegar, supongo. Ojo a la música, ¿eh? Ojo a la música. Esa música top de Destiny que no falte. Ya estamos aquí. Ojo. Ojo, eso es como una especie de iglesia, ¿no? Recuperar tus poderes. La zona muerta es un lugar difícil, especialmente en la antigua ciudad. No olvides que los refugiados de la ciudad lo tienen aún peor. Si quieres ayudarlos, encuentra a Devrin Kay. Vale, pues vamos a ir a por Devrin Kay. Vamos a ir a por él. A ver, vamos a ir a por él, pero no para matarlo, evidentemente. Vamos a lo que vamos, ¿vale? Vamos a lo que vamos. A ver, quítame eso. Tarda en cargar, tarda en cargar. Podría haber hecho un poco más rápido el tema de los tiempos de carga. ¿Veis lo que digo? Tarda un poquillo, venga. Ya estamos aquí. Vale, hay bastante gente aquí, evidentemente. En esta parte. Joder, ¿esto qué son? Sirviente maleante. ¿Podré con él? No lo sé. Pero hay que intentarlo al menos. Vale, cuidado. Cuidado. Este, inmune. ¿Cómo que inmune? Uy, yo creo que voy a pasar un poco, ¿no? Podríamos pasar un poco. O podríamos intentar matarlos. Vamos a tirarle una granada. La ha tirado mal. La ha tirado bastante mal, de hecho. A ver, no tengo por qué matar a estos. Pero si los mato me llevo experiencia, me llevo lumen. Y no está mal, ¿sabes? ¿Qué es esto de aquí? Recoger botín, vamos a cogerlo. Oye, está el lumen que me he llevado. Perfecto. Este está por aquí a lo suyo, ¿no? A lo suyo. Nivel 16 es ese, ¿eh? Yo soy nivel 2, creo, ¿no? Yo creo que soy nivel 2, que no he subido más. Vale, esto está... Están aquí arriba, ¿no? Están en la parte de arriba. Vale, por aquí no sé si habrá algo, si habrá algún botín... No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a subir. No parece que haya enemigos por aquí dentro. Así que... Pasamos así un poco rápido. Estoy mirando a ver si hay algo, pero no tiene mucha pinta.
Vale, pues aquí está Devrin. ¿Qué tal? Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Nada de frío, te lo aseguro. Vale, vamos a hablar con él. Vaya, una visita. Y yo sin té para ofrecer. Son tiempos difíciles. Devrin Kay, el octavo a tu servicio. Milicia ciudadana, en aquel entonces. Ahora estoy al servicio de mi querida amiga Suraya Hawthorne. Primer punto del orden del día. Contactar con otros refugiados y hablarles de la villa. Es decir, construir una red de comunicaciones. La verdad es que los caídos no me lo ponen fácil, a pesar de que tengo una puntería excelente. Sé muy bien que puedes apañártelas por tu cuenta. He visto a los guardianes en acción. Creo que es hora de dejar que las armas hablen por sí solas, ¿no? Supongo que sí. Bueno, Devrin ha estado trabajando en una red de comunicaciones para difundir la ubicación del refugio de la villa. Pero los caídos no se lo están poniendo fácil. Descubre más información sobre la zona muerta europea completando la aventura Una Nueva Frontera. Y me dan esto, que es una carcasa. Vale. No parece mucha cosa. Vale, tiene armas, pero no me parece nada del otro mundo. Intercambia el símbolo de la ZME. Vale. No sé qué acabo de conseguir, ¿eh? A ver, completa patrullas y eventos públicos de la zona muerta europea para obtener fichas del esta ubicación. ¿Del esta o de esta? No lo sé. Y ganar recompensas de nivel 20 y de Devrin Kay. Vale, es interesante esto. ¿Esto qué es? Engrama de la ZME. Bueno, de la zona muerta europea. Vale, aquí hay diferentes, ¿no? De nivel 15 son estos. Estos son Shaders. No sé para qué sirven. No sé para qué servirán, pero bueno, hay armas por aquí, hay bastantes cosas. Pero de momento no tenemos nivel ni tenemos nada para conseguirlo. En fin, ya iremos viendo cómo de qué va esto. Poco a poco, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es la reputación, ¿vale? Esta es la reputación, ¿vale? Supongo que tendremos que ir subiéndola. Vale, pues ya hemos hablado con este hombre. Y ahora tenemos que... A ver, abrir el mapa de destino, vamos a ver. Tenemos algo aquí abajo. Hostias, me había jugado, a ver, Una Nueva Frontera. Ah, vale, esta es la operación, vale, hay más operaciones aparte de esta. No, parece que esta es la única. Vale, explora la zona de muerte europea mientras Devrin presta apoyo desde la iglesia. Vale, pues vamos a iniciar esta operación. Esto es como una misión secundaria, ¿no? Una especie de misión secundaria. Hay un estandarte en el primer piso. Echa un vistazo, ¿quieres? Vale. Un estandarte en el primer piso. Aquí. Me está marcando aquí. Vale, aquí está el estandarte. Vale, ¿qué quiere que haga? Es un sello de una de las casas de los caídos. Pero no lo reconozco. Yo tampoco. Los caídos parecen haberlo colocado a modo de advertencia. Seguramente irás encontrando objetos con historia como este. Vale, no para de ponerme ahí abajo lo de las operaciones, tío. A ver si puedes encontrar un alijo en alguno de los edificios cercanos. Vale. Vale, me marca que vaya para acá. Estaba diciendo que lo de ahí abajo no me deja de quitarlo. No se quita. ¡Hostias! Que esto es ráfaga, joder. Vándalo, ¿dónde vas? Venga. Ven para acá. A mí no me metas el puño. Vale, Vale, parece que hay arriba. ¿Esto qué es? Joder, eso parece la nada, simplemente. Vale, aquí supuestamente dice que hay algo. Vale, sí, está aquí arriba. Está aquí arriba. Ojo, esas naves, tío. ¿Esas naves son de enemigos? Lo parecen, ¿no? Vale, eso es un legionario. Eso es un enemigo, sí o sí. Vale, vamos a recoger el botín. Bien hecho. Para sobrevivir, vale, tenemos que aprovechar cada oportunidad. Estad atentos para encontrar más suministros en las tierras salvajes. Hablando de las tierras salvajes, hay un símbolo en la pared de la iglesia. Echa un vistazo. ¿Qué pared? ¿En qué pared, compañero? Vale, está. Aquí, vale, sí, mira, aquí hay un símbolo. Vamos a investigarlo. ¿De dónde sale este símbolo? Creo que los colocaron los cazadores de la ciudad a medida que exploraban la región. Quizá querían marcar algo especial o peligroso. Hostia, es que me están disparando. Vamos a echar un vistazo. Vale, quiere que vaya a los túneles. ¿Por dónde voy a los túneles? Ah, vale, por ahí abajo. Me están disparando, no sé desde dónde.
Míralo. Joder, Devrin, tú no cubrías la iglesia, crack. Vale, tengo la supercargada. Pero de momento no creo que sea necesario usarla. Vale, vamos a ir por los túneles, no sé si habrá alguien por aquí. Por aquí no parece que haya nada. Vale, pues seguimos. No sé si habrá enemigos por aquí. Es fascinante. Creo que hay túneles como este por toda la zona muerta europea. Vale, pues muy bien. Ahí abajo. Tened cuidado. Ah, ya me extrañaba hoy. Me está marcando, ¿veis el mapa que me marca todo rojo? Eso tiene que ser en la zona de arriba, ¿no? Por encima de estos túneles. Pero vaya, que no saben qué puede haber aquí abajo. Venga, vamos. Aquí sin pensarlo, venga. Aquí no podemos ir poco a poco porque no tenemos silenciador ni nada de eso. Así que nada, saco. Venga, 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 venga. Podría haber usado la super. De hecho, estoy... Bueno, ya no merece la pena. Pero estaba a tiempo de usarla. Me dice que explore esto. Habrá que explorar un poco. Hola, ¿qué tal? ¿No le puedo dar a eso o qué? Esto no parece que se pueda abrir. Ni esto tampoco. A ver, por ahí se puede seguir. Supongo que por ahí llegaré. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? No me parece que haya nada. Pues seguimos. Hola. Buenas. Buenas, buenas, buenas. Por ahí está la nada. Y por aquí tampoco parece que haya mucho más, vaya. No se puede coger nada. Vale, pues sigamos. Sigamos, y por aquí... ¡Hombre! Lo estaba viendo venir, lo estaba viendo venir, lo estaba viendo venir. No le he dado mucho, ¿eh? Se ha agachado, ¿no? Se ha agachado, tío. Vale, cuidado que me dan. Vale, vándalo, muere. Vale, no, no sé si se ha muerto. Vale, hay una escoria ahí y hay otra aquí. Hola, buenas. ¿Y tú? Hostias, hay unos cuantos, ¿eh? Pues, ¿sabes qué os digo? Que vamos a sacar la super. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos. A ver, ven para acá, ven para acá. Ven para acá, ven para acá tú también. Vale, a este. Hostias, me acabo de dar cuenta de que ese ataque no lo conocía yo. Si saltas y haces, y atacas, choca contra el suelo, tío. Está muy guapo eso, eh. Vale, la música de este juego es increíble, La música de este juego es una locura. Vale, he fallado muchas balas ahí, eh. Vamos a tirarle una granadita a ver si terminan de morir esos. Y el capitán este, a ver si... Ojo, ojo, cuidado con... con el escudo que se pone. ¿Dónde se ha metido? Hostias. Este me está haciendo el lío, eh. Uf, estoy al límite, eh. Creo que puedo abrir su alijo de suministros. Vale, sí, sí, sí. Pues abre, abre el alijo de suministros, crack. Estoy tieso de vida, eh. La verdad es que me podría recuperar un poco. Vale, ya, 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 ya estoy recuperado. Ya estamos recuperados, venga. Vais a morir todos. ¡Muere! Y tú también mueres. Vale, creo que están... creo que están todos ya caídos. No, quedan más todavía. ¡Muere! Vale, ya. Ahora sí, captura la recompensa. Vale, tenemos esto que es... no sé qué es. Bien hecho. Abrid bien los ojos, quizá encontréis más escondrijos y tesoros como este por ahí. Pero eso será otro día. Mientras volvamos al trabajo, volved al campanario. Acabo de hacerte. Vale. Acabo de hacerte, que es lo menos importante, y hemos subido a nivel 3, ¿vale? Que eso sí, nos hemos llevado también unos cuantos objetos. Y de momento me ha dicho que subamos. Así que nada, vamos para arriba. No sé si habrá algo más por aquí, estaba diciendo que sí, que seguramente lo haya. Pero que no es el momento. Supongo que más adelante pues podremos volver por aquí, por estos túneles, y encontrar más cosas. Así que, muy bien. Vale, por aquí... por aquí podemos ya subir. ¿Esto se puede coger? Sí, claro, esto se puede coger. Fragmento de luz crepuscular. Pues muy bien. Me estaban disparando, pero paso completamente. Vamos a hablar con este hombre. Me toca hablar con él, ¿no? Sí, parece que sí. Vale, pues vamos a hablar con este hombre a ver qué me cuenta ahora. Saludos. Saludos, saludos. Esta vez había preparado té para ti, pero me lo he bebido todo.
Si fueras un pelín más deprisa. Uf, me estás vacilando, Debrin. Jugabas con los caídos, hemos dado con un pequeño contratiempo. Hauthor ha colocado el último transmisor en la montaña que hay encima de las minas de sal, pero ni desde allí logramos que la señal tenga el alcance que necesitamos. Este potenciador de señal debería solucionarlo si podemos hacérselo llegar. En efecto, la zona muerta. Vale. A ver, la red de comunicaciones está instalada, pero una base cabal está saboteando las comunicaciones salientes. Hauthor necesita enviar un mensaje a los supervivientes. Consigue el amplificador de señal de Debrin y ayuda a Hauthor completando la misión combustión. Vale, me da aquí un amplificador de señal, vamos a cogerlo. Y estamos ya listos. A ver, podemos aumentar esto. Ah, vale. Los fragmentos de luz crepuscular también sirven para aumentar la reputación aquí. Eso está muy bien. Y tenemos 6 símbolos de la zona muerta europea con los que podemos también aumentar esta reputación. Vale, pues perfecto, sí. Vamos aumentando la reputación poco a poco. No sé qué es lo que pasará cuando lleguemos a completar esto al 100%. Pero bueno, ya lo veremos. En fin, esto de momento pues sigue aquí y no podemos hacer mucho. No, de hecho no podemos hacer nada. Vale, pues No quería hablar de nada en particular, la verdad. Vale, tenemos una misión principal y tenemos una secundaria. Vale, estoy pensando. Vale. A ver, me tiro porque sé que no me voy a hacer daño, ¿vale? Estoy pensando que podríamos hacer la secundaria, sí. Eso es un... Hostias. ¿Pero este tío qué hace aquí? Pues vamos para allá, venga. Ven para acá, no corras. Hostia, que me ha hecho la guarra, Me ha hecho la guarra. ¿Dónde se ha metido? No corras. Ahora no me huyas. Ven para acá. Hostias, me ha hecho la guarra. Aquí vais a morir todos, por cerdo. ¿Dónde se ha metido? A ver, tú muere. ¿Dónde se ha metido este? ¡Hostia! Mira dónde está. Madre mía, su fusil este tiene muchísima cadencia, Con su fusil este lo voy a destrozar. Ven para acá, deja de sacar aguijones. Tío, es que con ese escudo creo que no le puedo hacer nada, ¿no? O se lo tengo que reventar o algo, no lo sé. ¿Otra vez salen aguijones, tío? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo te lo has esquivado, máquina? ¿Cómo te lo has esquivado? Vamos a matar a los aguijones estos, que son bastante pesados. Y venga, aquí lo tenemos, un botín perfecto. Pues mirad qué bien. Un botín que nos llevamos y otro botín que nos llevamos. ¡Madre mía! Me llevo un montón de símbolos de estos que sirven para aumentar la reputación, como ya hemos visto antes. ¿Por aquí habrá algo más? ¡Hostia! ¿Qué haces tú aquí? Vale, por aquí no tiene pinta ya de que haya nada más importante. Y aquí, ojo, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que marca aquí? Ahora, marcaba el lumen, creo, del suelo. No estoy seguro, pero tiene pinta de que sí. ¿Por aquí hay algo más? No sé por dónde me estoy metiendo, ¿vale? Estoy perdiéndome un poco. Esto ya es para bajar a los túneles. De momento no vamos a bajar a los túneles, ¿vale? Podría, pero... No hay prisa, ¿vale? Yo me lo voy a tomar con calma. Y por aquí tenemos enemigos. De momento pasamos de ellos. Vale, pues aquí tenemos la siguiente misión de la historia. Y yo creo que ya esa siguiente misión la podemos dejar para el siguiente episodio. Vamos a ver, por allí hay enemigos. Por aquí hay más enemigos también. Vamos a entrar aquí, venga. Vamos a entrar aquí, a ver si hay algún botín y eso. Hola, buenas. Mueres. Ojo, vale. No sé si esto... ¿Aquí es donde he venido antes? Tiene pinta de que sí, ¿no? Tiene toda la pinta de que sí, de que aquí es donde he venido antes. Vale, pues vamos a ir a... Vamos a ver si hay alguna otra casa. Vale, está aquella de allí. Hostias, está aquella de allí, están estos aquí en medio. Son unos cuantos, ¿eh? Y allí en la entrada hay unos cuantos un poco acampados. Hola, te estoy viendo, crack. Te estoy viendo y por aquí se ha metido otro, ¿no? Sí, por ahí se ha metido. Madre mía, le he hecho ahí un 360 sin querer. Se lo he hecho sin querer porque no lo había visto. Vale, pues por aquí tiene que haber algo. Aquí hay un arma. No, un equipamiento o algo. Hola, ¿se coge o no? Conectando los servidores de Destiny 2. Se ha desconectado de los servidores.
Vale, ahora sí lo he cogido. Fusil de la zona muerta. Vale, vamos a subir por aquí a ver si hay un botín y con esto lo dejamos. Por ahí hay, por ahí está eso. Por aquí no tiene pinta. Por aquí se puede subir. ¿Se puede subir o no? Sí, por aquí sí se puede subir. Y aquí arriba, esto es investigar. A ver. ¿Qué es esto? Una caja olvidada, oculta entre las sombras. Posiblemente vacía. Posiblemente vacía. Pues si es una caja vacía, ¿para qué ponéis toda esta casa, tío? Para que no haya nada. Ya podrían haber puesto algo. Por muy chorra que fuese. Es que para poner una caja vacía, tío, no pongáis nada. En serio. Toda esta casa para una caja vacía. Muy bien, oye, muy bien. Compensa mucho, sí. Compensa mucho. Bueno, tampoco era muy complicado matar a esos enemigos. Decía ahí antes que los enemigos se están enfrentando entre sí. Pues sí, míralos, ahí están. Ahí están a tope, ¿eh? ¿Quién me está disparando? Míralo, ¿quién me está disparando? Bueno, estamos en una zona de guerra. Una zona que ahora mismo es bastante conflictiva. Y bueno, pues por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio de Destiny 2. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. ¡Oh, Dios!